tardes, buenos días. Es un placer para mí coordinar el evento que hoy nos trae sobre los desafíos, vamos a llamarle así, que tienen tanto los bosques como las comunidades indígenas que viven en esos bosques, sobre todo en latitudes tropicales. Es un evento impulsado por Extinction Rebellion en el que participa bastantes personas y en el que hemos puesto mucha ilusión y que esperemos que sea del gusto y del interés de todos. Tenemos en la agenda una serie de temas que presentar. Haremos una pequeña introducción a cuestiones ecológicas, ambientales, pero también sociales, humanas y de seguridad y de salud en este dilema en el que se encuentran los bosques tropicales y sus habitantes, tanto humanos como no humanos. Yo actuaré como moderador. Mi nombre es Fernando Valladares, soy científico, trabajo en España y me preocupa la salud de la humanidad y la salud de los bosques. Y me encargaré de hacer una pequeña introducción sobre estos aspectos más ecológicos desde la ciencia. Y contamos con dos representantes de los guardianes del bosque. Contamos con Ansedalia Ramírez, del Ejido Cordón Grande de México, que es parte de la AMPB, o sea, de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Y también contamos con Nadino Calapucha, es de la nacionalidad quichua del Ecuador. Es miembro de la COICA, de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas del Pueblo Amazónico. Los dos, tanto Ansedalia como Nadino, son parte de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, conocida como Guardianes del Bosque, que el nombre ya lo dice todo, ¿no? Los auténticos guardianes del bosque. Por parte de los principales impulsores de Extinction Rebellion, contaremos con Scarlett de Rumanía, activista por el clima y voluntaria con Viernes por el Futuro, y Héctor Santorum, de España, estudiante y activista. También esto es posible gracias a la ayuda offline o detrás de las cámaras de bastantes personas, entre otras Lina Salas y Blanca. Bueno, gracias a todos los participantes, gracias a todos los que nos escucháis y bueno, me gustaría dar comienzo. Podéis ver la primera imagen y un poco el título que le he dado a esta breve presentación, Pueblos y ecosistemas tropicales amenazados. En la imagen, una imagen reciente, son indígenas de la nacionalidad Mura dentro de una zona deforestada del Amazonas. Aquí vemos el bosque intacto a la derecha y el bosque completamente arrasado a la izquierda, y de alguna manera estos indígenas en el medio del problema, de las soluciones a los problemas, sufriendo las tensiones de degradar este ecosistema. Esto forma parte de una era en la que el ser humano está cambiando mucho las cosas, muy deprisa, es lo que conocemos como el cambio global, y esta era es la era del antropoceno, una era, como digo, en la que el ser humano no deja nada tranquilo en el planeta. Cambio climático, pandemias, contaminación, son palabras asociadas a este momento en el que el ser humano lo transforma todo, que podría estar acelerando su propia extinción. Es una de las grandes paradojas, una especie con tantas capacidades tecnológicas y sociales que, sin embargo, parece ciego a los efectos de muchas de sus acciones. Cuando hablábamos de salud hace unos años, todos pensábamos en riesgos de infarto, colesterol, cáncer, diabetes. Sin embargo, cuando hablamos de salud en el siglo XXI, ya tenemos una dimensión ambiental indiscutible. Lo que le ocurre a los ecosistemas nos ocurre a los seres humanos de todo el planeta. Un incendio en Australia afecta a América o Europa. Si los bosques amazónicos no fijan carbono, el problema lo tenemos en todo el planeta. Hay una dimensión planetaria y ambiental que afecta a la salud de todas las personas. Y este es el concepto de salud planetaria, un proyecto que hace ya años se lanzó por algunas revistas médicas y científicos, o las Naciones Unidas con su programa One Health, una salud, donde no se hacen diferencias entre la salud de los animales, de las plantas y de las personas, porque están mucho más conectadas, y esto lo dice la ciencia, no solamente lo dicen personas con una sensibilidad o una espiritualidad determinada. Estos son datos científicos que apoyan esas estrechas interconexiones entre la salud de las personas y de los demás habitantes del planeta. Un par de pinceladas. Los bosques tropicales están sufriendo mucho, no solo el amazónico, que muchas veces acapara la atención, sino también en África y en Asia, en muchas zonas de Centroamérica, en zonas tropicales, subtropicales, hay una gran cantidad de amenazas. El bosque global, el que podemos hablar en grandes cifras, disminuye, está disminuyendo, a pesar de que en algunas zonas
se recupera, el balance neto es una pérdida de bosque. Pero con la pérdida de bosque también sufren los guardianes del bosque. Hemos visto algunos titulares en la prensa que nos han preocupado especialmente. Aquí la activista medioambiental Sonia Guajajara destacaba en su visita en Madrid la violencia que están sufriendo los pueblos originarios del Brasil por la combinación de factores, por el gobierno, la actitud política, una combinación de factores que al final está descargando de forma muy violenta y que ponen en compromiso la vida misma de estos guardianes del bosque, hasta el punto de que, por ejemplo, en Colombia, 64 ambientalistas fueron asesinados el año pasado. La ONG Global Witness denunció cómo el 40% de las víctimas que se encuentran afectan directamente a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas son particularmente vulnerables a los actos de violencia debido a distintas razones, a veces es narcotráfico, a veces son explotaciones industriales o a gran escala que no pueden detenerse. El caso es que con mucha frecuencia, en más de la mitad de los casos, en un artículo que salió hace poco, pues se citan los nombres de los 64 líderes asesinados, de los cuales 32 eran indígenas y 21 campesinos, solamente para el caso de Colombia, y esto se repetirá en muchos países tropicales, por desgracia. En el caso del bosque amazónico, que nos preocupa a muchos, porque de ello, de su salud, depende la salud del planeta y de los ecosistemas planetarios y de las personas de todo el planeta, pues se suman muchas cosas. El bosque amazónico no funciona bien. No solo se está perdiendo área, superficie del bosque amazónico, sino que el bosque que queda no funciona tan bien como funcionaba hace 20 o 30 años. Ahora mismo fija la mitad del carbono que fijaba hace 30 años. Y se le suman muchos problemas, no solo es la deforestación directa, por ejemplo, la minería de oro, con todo lo problemática que es, y los eventos de seguridad y la violencia implícita que hay sobre las poblaciones, pues acarrea impactos ambientales muy graves. Es muy tóxico todo lo relacionado con esta minería, y se ha visto que el bosque amazónico, después de que se abandona la minería de oro, no se recupera. Durante décadas el nivel de contaminación local hace que no se recupere. Y tenemos también otra amenaza, a veces no muy conocida, como la extracción de petróleo en zonas de Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, donde se extrae petróleo en unas condiciones muy poco seguras para las personas y muy poco seguras para el medio ambiente. Son conjuntos de factores que ponen en peligro el funcionamiento, en este caso el bosque amazónico, y podríamos decirlo de otros bosques tropicales y subtropicales, ¿no? Ahora mismo nos preocupan las pandemias, estamos en una de ellas, y sabemos que las pandemias han ido trasladando el origen hacia los trópicos. Hace 40 o 50 años, es el mapa de la parte superior, hace 40 o 50 años las principales pandemias de origen infeccioso, de infecciones que venían de los animales, ocurrían en latitudes templadas, en Europa o en el norte de América, sobre todo, que son los puntitos rojos más destacados. Allí era donde surgían más saltos de infecciones de animales a la especie humana. Pero a medida que el bosque tropical se degrada, tendríamos el mapa de abajo, las zonas tropicales empiezan a ser los focos, acompañando en esa degradación del bosque tropical, viene de la mano, por desgracia, un mayor riesgo de enfermedades infecciosas. Se ha pasado la degradación ambiental de las zonas más templadas a las zonas más tropicales, y con ello ha venido el avance de muchos virus. Actualmente, todos los años, dos nuevos virus que antes solamente infectaban animales, ahora saltan a los humanos. Cada año, dos nuevos. Algunos pasan sin pena ni gloria, nadie los conoce, no tienen casi efecto, pero algunos, como el coronavirus de la COVID-19, pues sabemos que ha tenido mucho efecto. Y se sabe que detener la deforestación y frenar el tráfico ilegal de especies son dos de las herramientas más poderosas para proteger a toda la humanidad de estas pandemias. Así que deforestar es una actividad que nos pone en riesgo por muchas razones, ¿no? De hecho, las pandemias como la COVID es una combinación de nuevas y viejas actividades humanas. Mercados húmedos, mercados en malas condiciones sanitarias, tráfico ilegal de especies y, por supuesto, la deforestación amplificada por la globalización. La biodiversidad juega un papel clave en protegernos de las pandemias, y lo que sabemos es que con la COVID-19 la biodiversidad no hizo bien su función. No terminó de protegernos todo lo que podía y todo lo que sabemos que es capaz de protegernos. Y quedamos, por tanto, desprotegidos y nos afectó con más facilidad el coronavirus de lo que hubiera ocurrido si los ecosistemas estuvieran bien conservados con sus niveles de biodiversidad. La ONU en estos momentos
se preocupa especialmente por la Amazonía, y no solo por su estado de salud como ecosistema, sino por la preocupación que tienen sobre los pueblos indígenas y las personas que viven en la Amazonía y en sus alrededores. En la COVID-19 se está cebando, está teniendo un impacto muy grave sobre estas comunidades, y las propias Naciones Unidas están llamando la atención, y es un poco el foco de del evento que hoy nos trae aquí, ¿no? Combinar los factores, pero poner el foco sobre las comunidades y los pueblos indígenas, sobre estos guardianes de unos bosques que necesitamos todos, ¿no? Quería ir acabando con dos, tres mensajes un poco de esperanza, porque estamos en un escenario un poco triste, peligroso, apocalíptico incluso, y hay posibilidades, ¿sabes? Tenemos que ver luces al final de estos oscuros túneles, ¿no? Sabemos que las áreas protegidas nos dan bienestar, y además sabemos que cuando se ha calculado es la mejor inversión que podemos hacer. Proteger el medio ambiente no es un gasto, proteger el medio ambiente es la mejor inversión que puede hacer la humanidad. Nos devuelven más de 1000 veces lo que cuesta protegerlas. Estos son datos a nivel global que se publicaron hace apenas un año. A nivel global nos dan 1000 veces lo que nos cuesta protegerlas. Así que hay una razón potente para proteger nuestra salud, para proteger esas zonas naturales, porque resulta muy rentable. Además, todavía queda, esto es lo de el medio vaso lleno y el medio vaso vacío. Tenemos medio vaso. Podemos, los más optimistas verán que hay medio vaso lleno y los pesimistas verán que hay medio vaso vacío. Bueno, nos queda la mitad de la Tierra sin apenas tocar o con una huella humana pequeña. Otros verán que ya hay medio planeta muy afectado por las actividades humanas. En los estudios como este y otros se muestran las posibilidades de conservar bien esa mitad del planeta que todavía tiene un estado de conservación interesante, tiene unos niveles de diversidad interesantes, entre los cuales están, por supuesto, los bosques tropicales. Y como ejemplo muy esperanzador y muy, muy tropical, quería traer este estudio económico realizado en uno de los sitios, en uno de los bosques tropicales con mayor biodiversidad, que está en Indonesia. En este estudio se vio que el incentivo económico para aliviar la pobreza ayudaba a proteger el bosque y ayudaba a conservar la diversidad. Esto es prácticamente una blasfemia para los economistas, porque en la economía tradicional se piensa que proteger la naturaleza tiene que ir en contra de incentivos económicos para salir de la pobreza. Pobreza y naturaleza son contrarios en la economía clásica. O apostamos por lo uno o apostamos por lo otro. Y este estudio es muy interesante porque muestra cómo se puede apostar por las dos cosas a la vez. Cuando pones dinero para solventar la pobreza, también ese dinero revierte en la conservación del bosque. Y es un buen ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer bien, y es un punto de esperanza que quería traer aquí. Y finalmente, para ir terminando, como científico, me encanta estar hoy aquí aportando los datos que tenga y en la medida de mis posibilidades enriqueciendo el debate desde la ciencia, porque creo que la ciencia y el activismo deben ir de la mano. Es una pareja perfecta para lograr el cambio social, el cambio global que necesitamos en esta relación tan, tan absurda y tan poco sostenible con la naturaleza que tenemos. Una relación que acaba teniendo dimensiones humanas y que afecta a pueblos como los que hoy comentaremos, ¿no? A nacionalidades y pueblos indígenas. Así que muchas gracias. De todo esto y más hablo en La Salud de la Humanidad, y no me voy a alargar más porque me gusta que la palabra la puedan ir teniendo otros. Hoy tenemos, como decía, el privilegio de contar con Ansedalia y Nadino, dos miembros de esa gran alianza de guardianes del bosque, y por tanto para mí es un gusto cederle ahora la palabra a ellos para que hagan una pequeña introducción, así como yo he hecho sobre todo del contexto ecológico, que ellos hagan una introducción sobre el contexto social de los pueblos indígenas que ellos conocen muy bien. Nadino, Ansedalia, cuando queráis. Hola Fernando, hola amigos y amigas. Hola Nadino. Desde otras latitudes del mundo, un gusto poder saludarles a nombre de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica y también de los guardianes del bosque, que somos de muchas organizaciones unidas para defender los bosques tropicales que justamente acabo de exponer Fernando, ¿no? Ese es el panorama, y el panorama por un lado es triste, pero también es alentador. Estamos a tiempo de poder reflexionar y tomar acciones, y para tomar estas acciones necesitamos la unidad, necesitamos que nos articulemos, que aunamos esfuerzos entre muchos actores, muchos sectores, para poder
realizar acciones que realmente impacten y que generen transformación profunda, tanto a nivel económico, político, social y mucho más allá de eso, a nivel de la humanidad. Necesitamos parar, necesitamos reflexionar, estamos en un punto de no retorno. Entonces necesitamos saber si nosotros nos lanzamos al abismo, puede ser que en ese abismo esté pues espinas, palos, o quizás nunca más regresemos, o puede ser que esté agua limpia, que en realidad podamos nadar, pero hoy mismo estamos en ese abismo que tenemos que pararnos para reflexionar porque con la ambición de que la humanidad necesita aprender, necesita experimentar más cosas, nos está llevando a esta crisis que todos estamos viviendo y que Fernando lo resumió y lo explicó en términos científicos y técnicos. Para los pueblos indígenas, pues todos sabemos que hace 528 años llegaron desde Europa a invadir los territorios, sobre todo de los pueblos indígenas de América Latina, y 528 años hemos estado resistiendo, y hasta hoy seguimos hablando nuestra lengua y seguimos sosteniendo nuestra identidad, seguimos defendiendo nuestros territorios. Hemos puesto guardianes del bosque para que la humanidad entienda el significado o el concepto, pero mucho más allá de eso, nosotros nos consideramos como hijos de la tierra, hijos de la madre selva, hijos de la Amazonía en este caso, porque nosotros la consideramos que tiene vida para nosotros, para los pueblos indígenas, para nuestra cosmovisión, según nuestra cosmovisión, tiene vida, todo tiene vida, y justamente Fernando va a tener que argumentar todo lo que Fernando dijo, pues todo está conectado y por eso nosotros somos parte de ellas y no nos pertenece a nosotros los territorios, más bien nosotros pertenecemos a ella o somos complementarios y por eso nos cuidamos. Y hoy duele porque el panorama que estamos viviendo es muy difícil, es como cuando tú ves a tu mamá, a tu madre, que le están quemando los brazos, que le están cortando los brazos, que le están quemando el cabello, que le están sacando el pulmón. Tú como hijo te sientes impotente, te sientes impotente. Pero también al hijo que quiere defender a esa madre, están enjuiciando, están persiguiendo, están asesinando. Y entonces prácticamente nos sentimos triplemente afectados, dolidos. Y ese es el panorama que estamos viviendo los pueblos indígenas, sobre todo en la cuenca amazónica. Que si defendemos a nuestra madre tierra, estamos expuestos a ser enjuiciados, perseguidos y hasta asesinados. Hoy estamos viviendo tiempos de la pandemia, sí, pero mucho más antes de la pandemia había el extractivismo sobre nuestros territorios. Minerías, petroleras, madereras, en otras partes hasta camaroneras, monocultivos, que atentan y destruyen e invaden nuestros territorios. Y ahí es cuando los pueblos indígenas hemos jugado un papel importante, no solamente porque somos guardianes del bosque, no porque somos activistas, no porque somos ecologistas o ambientalistas, sino porque somos parte de ella y porque somos sus hijos. Hay que recalcar que justamente, como decía Fernando, la pobreza y la conservación de los bosques para la economía tradicional o convencional no está conectado, pero para nosotros sí. Sí está conectado todo y está articulado totalmente, pero nosotros no defendemos porque queremos recursos económicos o porque queremos salir de la pobreza. Una vez más, esto sí que quisiera enfatizar. Nosotros en muchas comunidades queremos vivir en paz, queremos vivir como hemos vivido y queremos que respeten nuestros territorios, como les gustaría que les respeten sus casas en Europa, en Asia, en Norteamérica. Los pueblos indígenas no estamos yendo a invadir y no estamos queriendo salir de la pobreza aprovechándose de sus recursos, de sus propiedades, de sus propiedades que les ha costado años construir. Para los pueblos indígenas estos territorios han costado años defender, proteger, y con ellas nosotros también hemos generado ciencia, no solamente conocimientos y saberes, también ciencia. También conocemos de medicina, también nos hemos comunicado con los cosmos, y esta misma naturaleza, esta misma Amazonía, estos bosques mismos nos han enseñado a construir toda esta ciencia y queremos que respeten. Pero sí nos indigna, sí nos duele cuando los estados están negociando a espaldas nuestras, cuando muchos ONGs están negociando a espaldas nuestras, están poniendo nuestros nombres y están captando fondos, pero en realidad no está llegando a los territorios, a los pueblos indígenas, que en realidad están poniendo sus pechos, están poniendo sus vidas para defender estos territorios, que es importante, clave y esencial para la humanidad. Fernando lo dijo, es clave,
conservar los bosques. Es clave defender estos territorios. Pero hasta ahora solo hemos sido los pueblos indígenas quienes hemos estado enfrentándonos al sistema capitalista, neoliberal, extractivista. Pero necesitamos que los hermanos, hermanas de Europa, de Norteamérica, de Asia y que toda la humanidad misma se sume a defender esto. Porque tenemos que garantizar nuestro futuro. Tenemos que reflexionar y decir, ¿queremos terminar de aquí en 20, en 30 años? ¿O queremos seguir existiendo como seres humanos en este planeta? Y para ello tenemos que defender los bosques. La COICA, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, es una organización internacional que surge hace 36 años para defender, para tutelar, para velar, para promocionar los derechos de los pueblos indígenas. Representa a más de 511 pueblos indígenas y a más de 66 pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial. Estamos en los 9 países de la cuenca amazónica. En el mundo, los pueblos indígenas somos aproximadamente el 5% de la población a nivel global, pero defendemos el 80% de la biodiversidad del planeta. Entonces es importante que este 5% de seres humanos, de hombres y mujeres, hemos estado defendiendo el 80%, más del 80% de la biodiversidad del planeta. Y nosotros hemos sido los que hemos estado poniendo la vida y también hemos sido los enjuiciados, encarcelados. Y muchos hermanos, hermanas, mujeres, hombres y mujeres hoy mismo están siendo enjuiciados, perseguidos e inclusive asesinados, que la pandemia desde luego lo ha opacado, lo ha invisibilizado. Los estados, los gobiernos nos han invisibilizado años. Nos han borrado de la historia. Pero aquí estamos, aquí seguimos de pie, aquí estamos luchando y hoy más que nunca estamos diciendo que esta pandemia está sacando a la luz la inoperancia, la falta de políticas públicas, la ejecución de derechos por parte de los gobiernos. Hemos tenido grandes alcances. Mañana, 9 de agosto, se celebra 26 años desde aquella declaratoria que hizo las Naciones Unidas para celebrar el Día Internacional de Pueblos Indígenas. Mañana, 9 de agosto, se va a cumplir 26 años y hay que ver los alcances, los avances. Hemos tenido derechos, hemos tenido constituciones y Ecuador, de donde yo soy, en el año 2008, la constitución ecuatoriana reconoció por primera vez, fue el primer país a nivel del mundo en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, es decir, dar derechos a la naturaleza. Es emocionante, pero hay que ver las prácticas. Si bien es cierto, se reconoció los derechos de la naturaleza, pero esta misma constitución también permitía la explotación. Entonces es paradójico, es contradictorio las leyes. ¿Para qué ponemos leyes, constituciones si no vamos a cumplir cuando el artículo 1 te dice esto y el artículo 7 te dice lo contrario? En estos 10 años, ya aproximadamente 12 años desde la nueva constitución que tenemos en el Ecuador, se ha radicalizado el extractivismo. Megaminerías, represas eléctricas, vías, enjuiciados una vez más por defender, organizaciones divididas para que no podamos defender, porque las organizaciones han sido clave para la lucha, para defender los derechos, y los gobiernos temen a las organizaciones y por lo tanto tienen que desarticular. Todo el mundo conoce el dicho, divide y gobernarás. Y pues así, muchas organizaciones que han estado históricamente sosteniendo estas luchas han sido divididas, parcializadas, y entonces los derechos de la naturaleza quedan en el aire. Estamos aquí todavía, estamos aquí sus hijos e hijas luchando. Necesitamos la ayuda de ustedes, necesitamos que el mundo conozca que nosotros en nuestros territorios estamos luchando día y día. Estamos poniendo una vez más, quiero recalcar que estamos poniendo nuestras vidas, nuestra integridad para defender el pulmón de la humanidad. Muy bien. Que la Amazonía, como dijo Fernando, es clave y es el pulmón del mundo y por ello lo estamos defendiendo y los guardianes del bosque estamos sumados en ello. El objetivo de los guardianes del bosque es luchar, defender y generar acciones concretas para las comunidades, tanto en Centroamérica, en la cuenca amazónica, en Brasil, en Indonesia, en el Congo, en África. Somos una organización, una alianza internacional que tenemos como objetivo, pues, unir nuestras voces, nuestras fuerzas, nuestras acciones para defender nuestros territorios, porque tenemos que organizarnos.
Estas realidades nos han obligado a unirnos, nos han obligado a mantenernos organizados. Y por eso yo decía siempre en cada una de las ponencias que mientras existan injusticias, violaciones de derechos, mientras existan imposiciones de modelos extractivistas sobre nuestros territorios, lo que van a encontrar en los pueblos indígenas es resistencia. Porque si lo haces a la fuerza, van a encontrar resistencia. Proponemos, nosotros no nos quedamos solo en la queja, porque muchas veces nos tachan a los pueblos indígenas que nos oponemos al desarrollo. ¿Pero qué tipo de desarrollo? El desarrollo destruyendo a costa de la destrucción, de la contaminación, de dejar daños e impactos ambientales, socioculturales. ¿Eso se llama desarrollo? ¿O solo estamos viendo en la parte cuantitativa y la parte cualitativa? Los principios, la cultura, la esencia de los pueblos, los conocimientos, la ciencia de los pueblos, la biodiversidad. ¿Dónde queda cuando solo estamos contando dólares, cuando estamos contando solo euros? Pues ¿dónde queda la vida? Entonces, frente a eso, es que las organizaciones estamos luchando y los guardianes del bosque respondemos a esto, ¿no? La Alianza Global de Comunidades Territoriales. Y luchamos, soñamos en construir, en poder convocar a la humanidad para construir ese mundo del tamaño de nuestros sueños, del tamaño del sueño de los niños, de las comunidades, de los mayores que están preocupados porque sus territorios que tanto han defendido, hoy por hoy están siendo cada vez más atacados. El sistema está cada vez más agresivo en Brasil, el gobierno brasileño está arrastrando con la Amazonía, arrasando con la Amazonía, perdón. Y pues estamos preocupados, los niños no saben de su porvenir, están preocupados por su porvenir. Posiblemente los animales ya no cantan cerca de nuestras casas porque ya se están asustando y están entrando más al interior, pero no sabemos cuánto tiempo más van a vivir. Están preocupados porque sus leales guardianes, que somos nosotros, estamos siendo perseguidos y asesinados. Queremos, a través de estos espacios, convocar para unir fuerzas y poder luchar y defender nuestros territorios, que es la garantía para toda la humanidad. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Nadino, por tu interesante y emotivo resumen de la situación. Entramos ahora en una fase en la que querríamos aprovechar que tanto Nadino como Nansedalia están ahí para abordar algunas preguntas que hemos ido preparando en estos días y que Héctor y Scarlett, por ejemplo, pueden empezar a romper un poco el hielo e ir centrando el debate en algunos puntos muy concretos. Si quieres, Héctor. Lo primero, eso, quería agradecer la explicación que ha hecho tanto Fernando como Nadino de la situación desde diferentes ópticas y bueno, como al final la actualidad que estamos teniendo ahora es el tema del COVID, quería saber un poco qué está sucediendo ahora mismo en las comunidades con el tema del COVID y qué medidas están llevando a cabo y si ha habido algún tipo de contagio ahí en vuestras comunidades. Tanto es una pregunta tanto dirigida para Nadino como para Nansedalia. Quien primero quiera, pues que conteste y si prefiere primero Nansedalia y luego Nadino. Un ejido, pues, es un territorio de campesinos a los cuales se nos ha otorgado el derecho sobre la tierra y el manejo del bosque. En los ejidos trabajamos nosotros de manera colectiva bajo un esquema que se llama manejo forestal comunitario. Hay que recalcar que también el 80% de las áreas boscosas de México están en manos de comunidades y ejidos. Entonces, nosotros trabajamos y hacemos diferentes actividades para proteger el bosque. Como tal, no nos consideran como pueblos indígenas, pero somos indígenas. Que se haya perdido nuestra lengua es algo diferente, ¿no? Pero en realidad seguimos siendo indígenas. También estamos en el afán de proteger nuestros bosques porque es nuestro patrimonio. Y desgraciadamente no hemos tenido una buena aceptación por parte de la sociedad, ya que ha implementado medidas o estrategias que perjudican a los bosques, que afectan a nuestros bosques. El tema del coronavirus se viene dando por las malas prácticas que se realizan en la sociedad. Entonces, este virus es traído a nuestras comunidades. Nosotros somos los que protegemos y es traído por invasores, por gente que daña la biodiversidad, que no está en armonía con la naturaleza. Entonces, para nosotros es lamentable esta situación porque nos afecta cuando nosotros somos quienes protegemos
protegemos más del 80% de la biodiversidad de todo el planeta. Entonces es lamentable. Y la parte de qué está pasando respecto al COVID en nuestras comunidades es que hay escasez de alimentos, falta de suministros de salud, hay una fuerte parálisis económica. Nuestros productos están perdiendo mercado, están perdiendo valor económico. Incluso estamos perdiendo conocimiento ancestral debido a la pérdida humana que se han tenido por parte de la gente mayor con este tema del COVID. Incluso también hay mucho pánico porque la información que se ha difundido no es apta para el medio rural. Entonces, a través de esto nosotros hemos implementado distintas estrategias como campañas de información preventiva en distintos lenguas indígenas. Hemos implementado el aislamiento voluntario, que se trata de restringir el acceso a personas externas del territorio. Hemos promovido la producción de alimentos básicos como una alternativa para poder subsistir ante esta pandemia. Hemos implementado lo que le llamamos como trueque, que es el intercambio de productos entre comunidades, que si yo tengo maíz y en mi otra comunidad tienen frijol, hacemos un intercambio de productos para que haya mayor diversificación. Y efectivamente hemos tenido casos. En mi territorio han sido pocos y la manera en la que hemos tratado este tipo de contagios ha sido mediante el uso de la medicina tradicional. Sin embargo, hay territorios que no están pasando la misma situación. Debido a la falta de ingresos, han tenido que salir de sus comunidades a vender sus productos para poder subsistir y desgraciadamente se han contagiado, incluso pues han perdido la vida. Entonces este es como el panorama que tenemos. Uh-huh. Y sí recalcar mucho la parte de que el aumento de contagios se ha dado mayormente en las comunidades donde no se reconocen los derechos territoriales. Muchas gracias, Nancy Dalia. Pues podemos pasar a la siguiente pregunta, que quizá Scarlett, si las conexiones y la calidad del sonido te permite participar. Scarlett, eres bienvenida a llevar la siguiente pregunta. Bueno, primero quería agradecerles a los dos por lo que están compartiendo con nosotros. Yo como persona privilegiada y estoy un poquito al tanto, pero han traído un montón de nueva información y los agradezco por compartirlo con nosotros. Y, mi pregunta va alrededor de la situación de la pandemia y si tú quieras, pueden compartir con nosotros cómo ha afectado esta pandemia al trabajo que realizan sus comunidades para proteger los bosques tropicales. Y la pregunta va para los dos. Un gusto, Scarlett. Un gusto poder saludarte por este medio. Sí, efectivamente, como ya estuvimos hablando, como ya habló Fernando, como ya habló Nace Dalia, el coronavirus ha empeorado la situación. No es que estuvimos bien antes de la pandemia, pero ha empeorado la situación de los pueblos indígenas y también el extractivismo, porque nunca ha parado el extractivismo. Los gobiernos han decretado el toque de queda, estado de excepción, cuarentenas a todos los ciudadanos, a todos los habitantes de cada uno de los países, pero el extractivismo nunca ha parado. Y justamente el extractivismo está en el territorio de los pueblos indígenas, que ha puesto en grave riesgo, y de hecho lo está poniendo. En el caso de Ecuador, por ejemplo, en la zona Huaurani, en la zona Cofán, Aycofán, Secoya, están las empresas petroleras y los trabajadores de las empresas están saliendo, entrando de diferentes ciudades del país que ponen en riesgo, porque las comunidades, las organizaciones han decretado también a sus comunidades bases que cierren los caminos, que cierren los ríos, que no salgan de las comunidades y que se queden ahí para protegernos. Pero las comunidades estamos tomando acciones, pero el gobierno sigue poniéndonos en riesgo. Eso sí, sí es indignante, sí nos duele mucho. Pero el gobierno no nos ha asistido, no nos ha generado respuestas inmediatas, no ha estado a la altura de esta pandemia. Los gobiernos nunca estuvieron preparados, los gobiernos siempre han estado preparados para explotar y explotar y nunca responder con políticas públicas a favor de los pueblos indígenas. La situación en la cuenca amazónica es alarmante porque
los más afectados son nuestros abuelos, son los mayores. Y si bien es cierto, para la humanidad puede ser que los mayores o las personas de tercera edad no sean tan importantes porque ya están viejos, jubilados, pero para los pueblos indígenas están todos los conocimientos. Necesitamos de ellos para construir comunidades, para construir conocimientos, para seguir sosteniendo todas aquellas prácticas y principios de conservación. Entonces, para nosotros es crítico la situación de los abuelos. Es decir, hasta la fecha, la cuenca amazónica, es decir, la COICA, ha registrado más de 35 mil casos confirmados en los pueblos indígenas en la cuenca amazónica. Más de 35 mil, pero eso es por autogestión de las organizaciones, porque encontrar hoy mismo, conseguir pruebas para detectar el COVID-19, no, los gobiernos no nos han propiciado este servicio. Entonces son las organizaciones quienes hemos autogestionado y hemos podido diagnosticar. Hay muchos casos que todavía no hemos logrado llegar, pero se ha logrado detectar 35 mil casos. Y estamos hablando también de más de aproximadamente 1.200 personas fallecidas, entre ellos la gran mayoría los abuelos. Los grandes líderes se nos están yendo, los grandes científicos de los pueblos indígenas se nos están yendo, pero el gobierno no ha hecho nada, el gobierno no está haciendo nada. Los pueblos indígenas han hecho varios llamados a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, a los gobiernos, para que podamos entablar el diálogo, pero los gobiernos no nos han escuchado. Y estamos dolidos porque, pero sí están hablando de la reactivación económica, porque para ellos el COVID-19 le ha generado pues grandes pérdidas, hay crisis económica, porque ellos están evaluando la crisis económica, no están evaluando la crisis sanitaria. Entonces eso es indignante, porque para la reactivación económica una vez más están apuntalando a nuestros territorios. Hay que explotar más, hay que explotar más petróleo, hay que explotar más minería, más madera, para poder recuperar la economía de cada uno de los países. Entonces, esto sí nos preocupa, porque lo que se viene es crítico para los pueblos indígenas. Y por eso, una vez más, les convoco, quiero convocar a toda la humanidad para unir esfuerzos y poder estar vigilantes de la situación que vaya a pasar en el territorio de los pueblos indígenas a nivel del mundo. Muchas gracias, Nadino. Bueno, quería haceros una pregunta a los dos, pero quizá a Nancy Dalia, por ir cambiando. ¿Qué otras amenazas, o contadnos un poco en vuestra realidad, qué cosas ahora más os preocupa, Nancy Dalia? ¿Qué amenazas? Porque desde fuera, los que estamos fuera, pues leemos las noticias, o a veces tenemos algún contacto indirecto con vosotros y nos llegan algunas. Pero en el día a día, ahora, en este mes de agosto del 2020, ¿qué preocupación, qué amenaza diaria es lo que os lleva, digamos, a la cama con más dolor de cabeza? Sí, mira, pues en las comunidades nosotros luchamos día a día en contra de los invasores, donde lamentablemente pues hemos tenido pérdidas, han fallecido, bueno, han asesinado más bien a líderes defensores de territorio, principalmente que están en contra de la minería. El año pasado en México se registraron 18 asesinatos según Global Witness y 14 en Honduras, lo que nos posiciona como el cuarto y quinto lugar a nivel mundial con mayor número de asesinatos a defensores de territorio. Entonces, esa es una de las principales amenazas que tenemos nosotros en las comunidades indígenas y locales. Otra de las amenazas que tenemos son los incendios forestales, debido principalmente a la ganadería extensiva y, para el caso de México, al cultivo de amapola. Son una de las problemáticas que causan los incendios forestales. Uh-huh. Otra de las amenazas que tenemos es la deforestación. Para el caso de México también es el aprovechamiento ilegal de la madera. La manera en que nosotros normalmente combatimos este tipo de amenazas, pues es creando brigadas de vigilancia que monitoreamos los alrededores de nuestros territorios para evitar que entren personas ajenas al territorio, que entren talamontes, como se les llama comúnmente, y que en caso de nosotros poder detener ese tipo de personas, hacer reportes a las autoridades correspondientes para que paguen, ¿no? Para que... Uh-huh. ¿Por qué era importante el tema de la recaudación de fondos y cómo se podía ayudar a Guardianes del Bosque con esas donaciones por parte de particulares? Sí, pues el por qué yo creo que está clarísimo. Es importante esta recaudación de fondos porque las comunidades indígenas y locales somos quienes protegemos los pulmones del planeta, además de que somos los más vulnerables.
tenemos menos acceso a los servicios de salud y alimentación, que es lo que más nos ha afectado en este tiempo de pandemia, y que somos los guardianes del conocimiento ancestral, el cual se utiliza, ¿no?, para proteger el bosque y que brinda servicios a toda la sociedad, no solamente a nosotros. Es un servicio que se brinda a todo el mundo. Entonces, es importante por eso. Y estas donaciones pues, nos van a servir para que las comunidades indígenas y locales tengamos acceso a implementos sanitarios, podamos fortalecer las comunicaciones y el transporte vital para el traslado de personas infectadas a un centro de atención médica y que podamos asegurar también comida a todas las familias de las comunidades durante este tiempo de pandemia. Digamos que con esto, con su apoyo de todas las personas, pues están ayudando a que nuestras comunidades se mantengan vivas y nuestros conocimientos ancestrales. Por un lado, os vemos como guardianes del bosque, pero también como guardianes muy activos y a veces muy, muy combatientes. Por desgracia, tenéis muchas amenazas con las que defenderos y tal. Pero también quería ver hasta qué punto veis compatible vuestros modos de vida ancestrales con las nuevas tecnologías, las nuevas sociedades, ¿qué posibles esperanzas albergáis en una convivencia, sobre todo con este mundo externo a los bosques, que a veces no entiende la realidad, pero que algunos de nosotros, por ejemplo, tenemos sensibilidades? Si habéis tenido o tenéis experiencias positivas en este sentido, si dais con sensibilidades en algunos gobiernos o miembros de algunos gobiernos, ¿qué margen veis ahora para reconciliar estos dos mundos que viven un poco de espaldas el uno del otro, ¿no? El mundo de los indígenas, más en contacto y más conocedores directos de los bosques, y este mundo un poco externo que llegan y explotan los bosques y que no los conocen, los entienden y los respetan muy poco. Gracias, Fernando. Como les comentaba, los pueblos indígenas no estamos encerrándonos, no nos estamos limitándonos. Queremos invitar más bien a que tanto los pueblos indígenas y tanto el mundo occidental, se le podría llamar, caminemos con los dos pies. Yo uso ese concepto de caminar con los dos pies porque en una caminamos con los conocimientos, los saberes, la ciencia, los principios de los pueblos indígenas, la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y en la otra, pues caminamos con los conocimientos modernos y occidentales, con la tecnología, con las ciudades grandes, pero caminamos de manera equilibrada. Aquí lo importante es el equilibrio, la armonía. O sea, el equilibrio prácticamente va a generar la armonía tanto a nivel de los bosques como en la parte de la sociedad. Entonces nosotros queremos construir con esta convocatoria una sociedad respetuosa, una sociedad intercultural, donde ninguna cultura es más ni menos, simplemente diferentes, y en esa diferencia generar respeto y armonía para la convivencia. También reconocemos el trabajo, las acciones que están generando desde el occidente también, porque hay respuestas, de alguna manera hay respuestas. En este caso, como Fernando Valladares, sin ser indígena, está hablando sobre la importancia de los bosques, sobre la importancia de la presencia de los pueblos indígenas, y asimismo están muchos aliados, muchos científicos, muchos activistas que se están sensibilizándose, que están apoyando, que están sosteniendo también la lucha de los pueblos indígenas desde otros espacios, desde otras latitudes, en este caso desde la ciencia, Fernando, ¿no?, con datos exactos que son comprobados sobre la importancia de los bosques y de los pueblos indígenas. Mira, está comprobado que el conocimiento ancestral pues no está peleado con la ciencia, ¿no? Como ya lo comentó Nadino, es algo que se puede llevar de la mano, que sea armonioso con la naturaleza. En México, los ejidos y comunidades que protegen y administran los bosques hacen un modelo o están bajo un modelo de aprovechamiento forestal maderable, ¿no? De los cuales pues se obtienen beneficios económicos y garantizan la sostenibilidad de los bosques. De los beneficios que se obtienen, además de ser distribuidos entre los ejidatarios del ejido, de las comunidades, también es recompensado, o con eso se recompensa también gran parte del bosque, ¿no? Mediante actividades de reforestación, de protección y restauración de suelos. Otro ejemplo claro es el turismo sostenible que hay en las comunidades indígenas de Panamá, de cómo sí se puede llevar esta relación de modo de vivir, ¿no? Del conocimiento ancestral con el medio urbano
y cómo también se pueden generar ingresos mediante la sostenibilidad, ¿no? De manera sustentable, que se pueda trabajar las dos partes. Me gustaría que, si tú quieras compartir con nosotros, qué destaca del conocimiento y de la relación de las comunidades indígenas con los bosques tropicales. Me acuerdo mi abuelo, que ya no nos acompaña en este mundo desde hace un año atrás, decía que ya los pájaros no cantan, algo está pasando en el mundo. Entonces ellos ya sabían que existía un cambio climático, ya sabían que había un problema aquí, porque estaba alterada la situación, ya no estuvimos en armonía, porque los pájaros ya no cantan cuando tenían que cantar, ya las siembras no son en aquellos tiempos donde siempre se tenía que sembrar, las cosechas no son las mismas. Entonces toda esta relación, todos estos códigos, esta conexión que tenemos con la madre naturaleza, es clave para los pueblos indígenas. Me acuerdo, mi abuelo desde niño me ha enseñado a que si es que vamos a tumbar un árbol o vamos a coger una hoja, le pidamos permiso, digamos para qué estamos cogiendo, que no estamos cortando por cortar, sino que vamos a utilizar para algo bueno, para curar a nuestros hijos, para curar a los miembros de la comunidad, y no cortamos y no destruimos por destruir. Entonces se ha perdido esa conexión. En caso de los pueblos indígenas, la lengua es importante también, porque mi abuelo decía que los árboles, los animales, los ríos, los bosques, el viento, conversa, no se entiende, pero conversa en nuestra lengua. Entonces, saber tener toda esta dimensión ha sido años y años de convivencia. La humanidad necesita de los conocimientos, de los saberes de los pueblos indígenas para salvar este planeta. Entonces, en conclusión, considero que los pueblos indígenas no nos estamos encerrando, más bien estamos convocando que podamos generar y construir este mundo respetuoso, porque eso es lo que necesitamos. Prácticamente, pues es difícil entender cuando la humanidad solo piensa en la parte cuantitativa, como ya les decía, y se olvida de la parte espiritual, de la parte de la sensibilidad.